Gringo Beats in production. Me encantaban los juegos de feria, aquellos juegos viejos de antaño que llegaban una vez al año al pueblo. A mi amigo Billy y a mí nos encantaban estos juegos, pues pasábamos ahorrando todo el año solo para subirnos una vez al año a todos y cada uno de los juegos de esta feria. Aquella vez, Billy y yo habíamos ahorrado mucho dinero, pues queríamos probarlos todos. Cuando llegó la feria no podíamos esperar ni un minuto más para subirnos, pero las filas eran inmensas, como era de esperarse, pues una feria no es algo que en un pueblo se vea todos los días. Intentamos igual así subirnos a cualquier juego que encontráramos, pero había demasiada gente, no pudimos subirnos a ninguno. Regresamos tristes y muy decepcionados a casa. Pero en el camino, a mí se me ocurrió una increíble idea, o eso creía. Le conté mi idea a Billy, la cual era salir por aquello de las 12 de la noche, pues no habría mucha gente a esa hora en la feria, y por suerte la feria cerraba a las 2 de la mañana. Así que lo decidimos hacer así, salimos de nuestras casas y nadie se dio cuenta. Ya estando allí en la feria, le compramos una tira larga de boletos cada uno al hombre encargado de estos. Nos dio un poco de miedo, pues el hombre tenía un aspecto algo grotesco y muy de mala gana. No nos importó. Y pues decidimos entrar igual. Probamos todos y cada uno de los juegos de aquella feria. Pero cuando íbamos de regreso me topé con una atracción que se llamaba Alimenta Rupert. Nunca la había visto antes, y eso que todos los años subíamos a todos y cada uno de los juegos de la feria. Y pues quería probarlo. Billy no estuvo de acuerdo, pues el perro tenía un aspecto repulsivo. Un aspecto repulsivo y asqueroso, como el de un perro endemoniado. Yo no le di importancia, yo lo único que quería era el premio, el cual era un reloj dorado muy hermoso, que tenía unos lindos adornos en las orillas, y pues yo realmente lo quería. Billy no quería jugarlo, pero yo insistí, le pedí que me prestara uno de sus boletos. Billy, como no era muy bueno para los juegos, le habían sobrado algunos, así que le pedí uno. El juego se trataba de lograr lanzar un dardo a la boca de Rupert, y pues ganabas si lograbas meter tan siquiera una en su boca. El hombre que me dio los dardos tenía una sonrisa muy grande y macabra. Parecía feliz por una razón en especial. No sabía cuál era. Si tan solo lo hubiera sabido antes. Yo tenía muy buena puntería, así que acerté en el primer intento. Y el hombre me dio el reloj muy feliz y me agradeció. No sabía por qué. Regresamos a nuestras casas y me despedí de Billy. Y le dije que saldríamos a jugar mañana. Me desperté a las 3 de la mañana y estaba caminando en dirección hacia la feria. No sabía por qué, pero llevaba el reloj dorado puesto en la muñeca, lo cual era muy extraño porque yo lo había dejado en mi mesa de noche. Estaba caminando contra mi voluntad. Yo no quería caminar, pero mi cuerpo se movía solo. Llevaba unos baldes con algo pesado, lo cual no sé qué era, pero sí que pesaba mucho. Y olía algo raro, como a carne de animal. Llegué a la feria y el reloj empezó a marcar las 3 de la mañana mientras parpadeaba. Y me aturdía los oídos con un sonido muy, muy irritante. Al parecer solo yo podía escucharlo, pues estaba pasando por un complejo de casas rodantes y ninguna persona parecía percatarse de aquel horrible sonido. Ya todo estaba apagado en la feria y no sabía realmente qué hacía allí ni a dónde me dirigía. Pero cuando me di cuenta, me dirigí al puesto de Rupert y solo su puesto estaba encendido. Cuando llegué, el hombre ya no estaba ahí, pero Rupert seguía encendido de alguna manera. No sé muy bien por qué. Bajé los baldes en ese momento y empecé a escarbar en ellos. No sabía muy bien lo que era, pero parecían partes de animal cortadas, como las piernas, las patas delanteras, algunos trozos de carne largos.
y pues seguí sacándolos. No sabía bien qué era, creí que era algo como cerdo o pedazos de carne de vaca que tal vez había sacado de mi refrigerador. Pero cuando sentí una cabeza humana, me horroricé y empecé a gritar. Yo quería detenerme, pero el bastardo de Rupert empezó a reírse más y más fuerte cada vez, con una risa muy demoníaca, y yo seguía sacando los trozos de carne. Cuando sostuve la cabeza en mis manos, mi cuerpo me obligó a ver hacia abajo. Era la cabeza de Billy. Tenía una mirada de horror en sus ojos. Yo empecé a llorar y a gritar. Empecé a rezar para que ese bastardo se detuviera, pero él solo reía más fuerte mientras gritaba: ¡Alimenta, Rupert! Esa noche maté y alimenté con mi único y mejor amigo a esa asquerosa máquina. Ahora tengo 20 años y cada vez que dan las 3 de la mañana es hora de alimentar a Rupert, pues me volví su esclavo y desde aquella noche lo he alimentado. Desde los 8 años trabajé en la feria, en el puesto de Rupert. Él cada vez quiere más y más niños. Su hambre es insaciable. Lo peor de esta historia es que el bastardo de Rupert es real.